Como ustedes saben, este canal de YouTube es católico, es para todos los católicos, pero también para todo aquel que se interese por ver estos videos y conocer un poquito más de la historia de los santos y de las oraciones, un poquito de lo que yo puedo compartir, de lo que yo he aprendido. No soy experta, no soy una santa, pero podemos llegar a ser santos y nosotros así lo queremos. Dios nos dio ese derecho de poder llegar a la santidad con nuestras acciones. Así que, obviamente, a veces me dicen en el canal, oye Chapis, tú eres una santa. No, no, permítanme decirles que no. Soy un ser humano como cualquier otro, soy pecadora, como muchos somos pecadores, pero. Pues si nosotros queremos, con nuestras buenas acciones, podemos llegar a la santidad. ¿Por qué no? Siempre hay que actuar de la manera correcta como Dios le gustaría. Pero me regreso al inicio. Les decía que este canal es católico y aquí entran muchos católicos, aunque también uno que otro de nuestros hermanos con distinta fe. También han entrado a mi canal y han visto mis videos. Algunos hacen muy bonitos comentarios y otros hacen unos comentarios pues no muy agradables. Pero permítanme decirles que yo soy católica, pero mi casa, mi canal, tiene las puertas abiertas a todos los hijos de Dios. Así sean testigos de Jehová. Mormones y de todas las religiones sabidas y por haber. Yo tengo muchos amigos y amigas que son de distinta fe, distintas creencias, distintas costumbres, pero a pesar de eso somos excelentes amigos. Muchísimos que tengo. Eh, Guadalupe, infante, te mando un saludo. Él no es católico, pero es mi gran amigo, nos respetamos y pues la verdad, eh, no veo por qué nosotros no podemos ser amigos de personas con distinta fe. Sochil eh, Zabala, otra gran amiga mía que tampoco es católica, pero bueno, es mi gran amiga, casi mi hermana del alma, y, y me da gusto que, que convivamos, no importa que tengamos diferentes costumbres, diferente fe, diferentes creencias, pero bueno, tengo un primo que también, este, bueno, tengo varios primos que también son de distinta religión, pero bueno, nos respetamos y nos queremos. Y como les decía, las puertas de mi casa están abiertas para todos los hijos de Dios, sean testigos de Jehová, sean mormones y de todas las religiones habidas y por haber. Y lo único que a mí me importa y lo único que debería importarnos es que nos debemos amar. Unos a otros, porque Dios así lo quiere, que nos amemos unos a otros. Él nunca dijo eh, católicos no quieran al testigo de Jehová, católicos no quieran a un mormón, nunca ha dicho eso. Él siempre dijo amen a sus hermanos como, como, bueno, como quiere que lo amemos a Él. Entonces, eh, yo no veo por qué no podemos llevarnos bien con los hermanos separados, que más que hermanos separados, a mí me gustaría que fueran los hermanos esperados, para que algún día fuéramos de una sola fe. Pero bueno, hay un solo Dios, le llames como le llames, es el mismo. Todas las religiones amamos al mismo Dios con distinto nombre, pero es el mismo, solamente hay uno solo, y eso es lo que importa. Dios quiere que seamos buenos seres humanos, que seamos bondadosos, que ayudemos al, al necesitado. Las religiones no son malas. Yo siempre digo ¿por qué cierras la puerta cuando ves que vienen los hermanos con su Biblia en la mano a querer compartirte la palabra de Dios? No cierres las puertas, ábrelas de par en par, y si tú tienes tu fe bien cimentada, no tienes por qué pensar que te van a convertir a su religión, no te están invitando a irte a, a algo malo, simplemente es amar a Dios, eh, ellos en su fe y tú en la tuya, pero si tú tienes tu fe bien cimentada, nadie te va a hacer que cambies de religión, igual tú tampoco lo vas a hacer con ellos si ellos tienen también su fe bien cimentada en sus en sus costumbres, pero bien. Dios nos ama a todos con un sincero amor y a cada quien nos va a dar lo justo por nuestras obras y no por nuestra religión. ¿De qué sirve que seamos excelentes católicos, excelentes mormones, excelentes testigos de Jehová si nos la pasamos criticando al vecino, juzgamos a los demás por sus acciones, en lugar de, de darle un consejo o apoyarlo? los estamos señalando con el dedo y nos burlamos, estafamos, vivimos doble vida, ¿cuántos vamos a la iglesia y tenemos una doble vida? Eso es lo que nos debería dar pena. Quizá los seres humanos no nos damos cuenta de lo que hace otro, pero Dios sí se da cuenta. Y acuérdense que siempre hay un ángel cerca de nosotros y se da cuenta, se da cuenta de cada acción que nosotros cometemos. Así te encierres en un cuarto de cuatro paredes con llave y lo que tú hagas adentro, el mundo no lo ve. Pero Dios y sus ángeles se enteran de todo. Y todo eso queda guardado en una película que tarde o temprano te la van a enseñar el día que te vayas de este mundo. Es lo primero que te van a mostrar esa película de todo lo que tú hiciste en vida. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros digamos que somos excelentes en dicha fe cuando no estamos cumpliendo con los mandamientos que Dios nos manda? Dejemos de hacer tantas acciones negativas y vergonzosas. Dios no nos califica por tu personalidad, tampoco por tus creencias, tampoco por tus preferencias. Dios te califica por tus buenas obras. Así que, Tú decides a dónde te vas o a dónde te quedas. Acuérdate que peca más el que sabe al que ignora. Así que todo depende de ti y ábrele las puertas tanto de tu casa como de tu corazón a, nuestro, a nuestros hermanos de distinta fe. Yo soy Pequeña Chapis y te mando un fuerte abrazo. Y no me importa de qué religión seas, yo te amo en Cristo, mi querido hermano. Dios te bendiga.